Mira, tía, estuve el otro día hablando con el Jonathan. El Jonathan no te renta, te renta el Brian. ¿Y por qué no? Porque el Jonathan pasa de tu culo. He quedado con él un montón de veces ya. Bueno, pero no cuando tú quieres. ¿O Joder, sí? porque estará ocupado. Está ocupado tirándole los tejos a Dana, que le veo todo el día detrás de ella como un perrito faldero. ¿Qué dices? No jodas. Sí, lo que te digo. No. Sí, el Brian te tiene como una reina. Vete con él. Es que a mí no me gusta el Brian, a mí me gusta el Jonathan. Pues te pondrá más el Jonathan o el Brian, pero el que luego te va a romper el corazón va a ser el Jonathan. Ya te lo digo yo. ¿Tú qué sabes si me va a romper el corazón? Que sí, luego me vas a venir llorando, que te conozco. No, Sí. sí, yo quiero estar con el Jonathan, no con el Brian. Haz lo que tú quieras, pero luego no me vengas a mí llorando. Ay, 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 Lía, ay. Que no me rayes con esas cosas, que a mí me pone el Jonathan y no el Brian. Déjate de tonterías. Vamos a sentarnos bien que me duele el culo, anda. Bueno, vale, lo que tú digas, pero luego no me vengas quejándote. Buenos días, señor Souza. Supongo que ya sabe por qué le he citado aquí. Lo sé. ¿Vas a tratar de intimidarme, agente? No, señor Souza, no estoy para jueguecitos. Sé quién es usted y su hermano Eloy. Estoy al tanto de sus actividades. ¿Y qué? No tienen nada contra nosotros en la comisaría. No, pero yo sí. Estos documentos podrían ponerlos tras las rejas, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que quieres, Barrios? Lo que quiero es simple. Dinero. Por cierto, que me acabo de acordar. ¿Cómo llevas la fórmula? Mal, ¿no doy con ella? Pues la jefa se está poniendo un poco nerviosita. Pues ya sabes lo que tiene que hacer, que no es tan fácil crear una droga así sin más. ¿Y si hablamos con Luar, que él tiene la original? No, sería muy arriesgado acercarse a la cárcel. Joder, alguna forma habrá de contactar con él, ¿no? Pues tiene varias maneras: comunicación oral, escrita, telefónica y los vis-a-vis. Joder, lo del vis-a-vis sería la mejor opción, ¿no? Pues ya sabes, pide cita. No te flipes que no lo digo por ahí. Los vis-a-vis no tienen por qué ser íntimos, pueden ser familiares o de convivencia. Pues ya está, de convivencia. Bueno, ya veremos. Ahora tengo un encargo de mi jefa que tengo que sacar con mucha urgencia. ¿Con mucha urgencia? ¿De qué se trata? Una buena cantidad, para ser más precisos. ¿Y cuánto estás pidiendo? 1 millón de euros. ¿Qué? Esa es mi oferta. Muy bien. Tendrás tu puto dinero. Ha sido un placer hacer negocios contigo, señor Souza. Espero verlo muy pronto. Por supuesto, Barrios. Esta no será la última vez que nos veamos. Si haces alguna tontería, ten por seguro que estaré ahí para deteneros. Considera esto una oportunidad única de salvar vuestro pellejo. Pues no te puedo contar mucho por ahora, pero es algo importante. ¿Un encargo especial? ¿De quién es? Pues no tengo ni puta idea de quiénes son, pero solo sé que son dos hermanos y se apellidan Souza. Souza. Nada, no me suena nada. Habrá que comentárselo a la jefa. Por cierto, ¿has podido sacar lo que te he pedido? Sí. Toma. Pero tía, tienes que tener mucho cuidado. El producto es realmente potente, así que procura administrártelo con precaución. Lo haré, no te rayes. Vámonos a por unas pipas al chino, anda. Vale. Sí, Luar, estoy haciendo todo lo posible para sacarte de ahí. Bueno, he hablado ya con una persona que tiene contactos en los juzgados. No, no te voy a decir con quién, no insistas. A cambio de nada, Luar, tú de eso no te preocupes. Bueno, ya, déjalo. Tú aguanta todo lo que puedas, que pronto saldrás de ahí. Joder, con el tiempo de la llamada. Vale, la semana que viene te volveré a llamar. Nos vemos pronto. Te quiero, hermano. Adiós, adiós.
Mi tío Barry me ha hecho una proposición. ¿Qué quiere? ¿Más trabajos juntos? Recuerda que todavía estamos esperando el cargamento de souvenirs. No, esto es algo más serio. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Quiero que unamos nuestros clanes para combatir mejor a las ladies. ¿Unir nuestros clanes? Dice que juntos seríamos más fuertes. Podríamos formar una alianza poderosa y enfrentar a las ladies con más éxito. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer exactamente? Mi tío sugiere que fusionemos los dos clanes en una sola familia. La llamaríamos el Clan de Santos. Pues pensándolo bien, no suena tan mal. ¿Y qué piensas tú? Hola, Lorena. Qué sorpresa verte. ¿Qué haces aquí, Diana? No tengo ningún interés en lo que puedas ofrecerme. Vaya, veo que has perdido las formas. Acabo de llegar de Colombia y no me preguntas ni qué tal estoy. Pues la verdad, Diana, me importa muy poco cómo estés. Bueno, pues nada, tendré que ir al grano entonces. Tengo una propuesta que sé que te va a interesar. Ya te he dicho que no me interesa nada de ti. Escúchame. He oído hablar mucho de tus habilidades en el laboratorio. Necesito a alguien con tu experiencia para elaborar ciertas sustancias para mi negocio. Creo que es una buena idea. Las líderes están causando estragos en nuestros territorios y necesitamos hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo, pero también debemos considerar cómo afectaría esto a nuestras tradiciones y estructuras internas. Sí, eso es cierto. Pero si logramos buscar un equilibrio entre nuestras costumbres y esta nueva alianza, podríamos llegar realmente a la diferencia. Estoy dispuesta a considerarlo. ¿Qué piensas hacer? Creo que deberíamos discutirlo con los miembros de nuestros clanes y escuchar sus opiniones antes de tomar una decisión final. Estoy de acuerdo. Hagamos eso entonces. Tenemos que asegurarnos de que todos estén a bordo antes de dar el siguiente paso. Perfecto. Hablaré contigo, Barrio, para organizar una reunión entre los dos clanes lo antes posible. Ok. Espero que podamos llegar a una conclusión que nos beneficie a todos. ¿Sustancias? Estás hablando de drogas, ¿no? Exacto. Opioides, para ser específicos. Y sé que tienes los conocimientos y los recursos para hacerlo. No me interesa formar parte de tu red de narcotráfico. Además, como profesional de la salud, me opongo rotundamente al consumo de ese tipo de sustancias. Sabes tan bien como yo que las drogas están en auge. Y tú, con tu laboratorio, podrías ser una pieza fundamental para mi imperio. No pienso formar parte de tu red criminal, Diana. Mi laboratorio está destinado a salvar vidas, no a destruirlas. Lorena, Lorena, no estás en condiciones de negarte. ¡Hala, hala! He tenido un día de mierda. ¿En la farmacia? ¿Y eso por qué? Joder, tía. A veces, aguantar a la clientela es lo peor. No saben pedir lo que necesitan. Y muchas veces vienen sin receta para sus medicamentos. No se enteran de nada. Pues ya sabes, trabajar cara al público es bastante estresante. Tienes que tener una paciencia de cojones. Bueno, ¿qué coño te voy a decir a ti que no sepas? ¿Tú qué tal en el taller? ¿El taller? Pues nada, también un día de mierda. Todo el día aguantando a mi padre con la recepción de coches y el papeleo de las putas garantías de los cojones. Eso no es mejor que lo mío. Pero tía, por lo menos tienes experiencia en manejarte con los albaranes y las facturas. Sí, supongo que sí. Pero vamos, que ya me gustaría dejarme tanto papeleo y centrarme un poquito más en la práctica. Te entiendo, tía. Nuestros curros son una mierda, pero ya sabes. Sí, los tenemos que usar como tapadera. Eso es. Tengo entendido que tu hermanito Luar está en la cárcel y mis contactos colombianos podrían hacerle la vida muy difícil allá adentro si no cooperas conmigo. No te atrevas a amenazarme con mi familia, Diana. Mi respuesta sigue siendo no. Vaya,
Pues lamento mucho que vea las cosas así, Lorena. Pero necesito tu cooperación. Recuerda que tengo influencias en lugares donde ni tú podrías imaginarlo. Y tu hermanito... Tía, ¿no habíamos quedado aquí con Dana? Sí, ¿pero dónde está? No es esa de ahí. No, no. Esa no es tu amiguita Zoe, del clan de la puta de Sarai. ¡Tú, mierda! ¿Sabes que por aquí no puedes estar? ¿O quieres que te eche yo a hostias? Tranqui, tía, deja que hable. A lo mejor tiene algo importante que decir. ¿Importante? Necesito que me pongáis en contacto con vuestra jefa. Pero tía, ¿estamos gilipollas o qué? ¿Qué coño dices tú, eh? Nadie habla con la jefa. Tengo información valiosa que puede interesarle. Y quiero negociar con ella directamente. Nada, lo que te digo. Estás gilipollas y tonta del culo. Mira, tía, con la jefa no se negocia. Pero te vamos a dar la opción de que nos cuentes qué coño quieres hablar con ella antes que te partamos la cara de tonta que tienes. ¿Entiendes? Tengo información crucial sobre los movimientos del clan de Sarai. Información que podría daros una ventaja significativa en esta guerra de clanes. ¿Y por qué coño deberíamos confiar en ti? No nos has dado ni una puta razón para hacerlo. Al revés, ya vemos que eres el puto sapo de Sarai. Entiendo vuestra desconfianza, pero creedme, lo que tengo puede ser beneficioso para vuestra jefa y vuestro clan. Bueno, supongamos que te creemos. ¿Qué es lo que tienes? Sarai está ocupada con su alianza con su tío Barry. Y lo que tengo es información delicada que podría beneficiar a todos. Pero necesito hablar con vuestra jefa en persona. Vale, Zoe, te llevaremos ante nuestra jefa. Pero ten en cuenta que como esto sea una trampa, no habrá lugar en el que puedas esconderte. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Joder, no me puedo creer que Ana haya desaparecido. Tenemos que encontrarla ya. Dennis, ¿qué sabes de la última vez que la viste? La vi por última vez el martes. Hablamos un rato, pero desde entonces no ha vuelto a responder ningún mensaje ni llamada. Algo no está bien, Sarai. Esto no me huele bien. ¿Y si Ana se ha llevado el dinero de la venta de esta semana? No me sorprendería que nos haya traicionado. ¿Estás insinuando que Ana nos ha traicionado? No lo creo. Tenemos que considerar todas las posibilidades antes de llegar a conclusiones. Dennis, ¿alguna idea de por qué podría haber desaparecido? No lo sé, Sarai. Todo parece normal cuando hablábamos el martes. No mencionó nada fuera de lo común. Pero si es extraño que no me haya respondido desde entonces. Luar, ¿cómo estás? Te veo muy acomodado. ¿Todo bien? Pues de puta madre, agente. Estar tras esta reja no es precisamente una experiencia muy agradable. ¿A qué se debe tu visita? Solo quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Has oído hablar de una droga llamada Pidalozan? ¿Pidalozan? No, la verdad que no me suena de nada. ¿De qué se trata? ¿Alguna droga? Tal vez está ocupada contando el dinero que se llevó. Ya, Tano. No necesitamos acusaciones sin pruebas. Tenemos que centrarnos en encontrar a Ana y averiguar qué sucedió. Dennis,
¿Revisaste su lugar habitual? ¿Hablaste con sus contactos? He preguntado por todos lados, pero nadie sabe nada. Estoy empezando a preocuparme, en verdad. Quizás deberíamos revisar las cuentas de la venta de droga de esta semana. A lo mejor encontramos alguna pista. Eso haremos. Pero primero quiero que ambos se centréis en encontrar a Ana. Revisar sus lugares habituales. Hablar con sus amigos. Hagan lo que sea necesario. No podemos permitirnos perderla. ¡Vamos, coño! No me vaciles, Luar. Sé que estás metido en este asunto hasta el cuello. Necesito que me digas dónde está la fórmula del Pidalozan. ¿Fórmula de qué? No tengo ni puta idea de lo que me hablas, Sarita. Quizás te confundas de personas. No me hagas perder el tiempo, Luar. Estoy segura de que tú y tu familia estáis involucrados en esto. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Tendrás que buscarte la vida como todos los demás. Y si necesitas saber algo, habla con mi abogado. Está bien, Luar. Pero no creas que esto se va a quedar así. Seguiré investigando hasta encontrar lo que necesito.